Bueno, mi nombre es Cintia Solano Cantillo. Soy sobreviviente de cáncer de mama hace 10 años y ahora en enero me topé la sorpresa de volver a luchar contra un cáncer de mama metastásico a pulmón. Y les quiero contar todo mi proceso a través de lindas fotos, duras y lindas fotos, para que conozcan lo que es pasar un proceso de cáncer metastásico, que no es sinónimo de muerte, y pues a luchar, no queda de otra. Mi nombre es Ana Gloria Romero Hernández, yo soy cubana. Hace ya 21 años que vivo acá en este país maravilloso que me acogió. Soy sobreviviente de cáncer de mama bilateral. Ahora trabajo como activista en una asociación que se llama ANASOVI, que es Asociación Nacional Venciendo los Obstáculos de la Vida. Bueno, mi relación con Cintia empezó hace 11 años en un pasillo del Hospital Calderón Guardia. Las dos estábamos diagnosticadas con cáncer de mama. Y ahí en el pasillo nos conocimos, hicimos una bonita relación, nos dimos teléfono. Como a los 3 días nos empezamos a llamar y empezamos a tener ya como una relación como tipo paciente, que uno se cuenta, mira, de qué era tu cáncer, que era igual tú, de qué te operaron y todo. Soy Rebeca Solano Cantillo, hermana de Cintia Solano. Yo tomé la decisión de acompañar a mi hermana en su segundo proceso de cáncer metastásico. También me he involucrado al 100% en ANASOVI para darle apoyo tanto a Cintia como a Ana Gloria. Mi nombre es Paula Murillo, soy hija de Cintia, la presidenta de ANASOVI. Y bueno, siempre la he acompañado en todo el procedimiento desde que estaba chiquitita y siento que soy como el gran apoyo que he tenido de ella. Cuando ella tuvo cáncer, hace 10 años, yo tenía como 22, 23 años. Yo estaba mucho más inmadura, no fui gran apoyo para ella, cero, la verdad. Yo tenía a mi hijo como 2 añitos, el segundo, entonces yo a veces venía a ayudarle y ella me decía en el momento, véngase en el chiquito. O sea, y yo decía en el momento, ¿de qué le pasa a esta loca? Yo decía, está enferma, yo vengo a ayudarle y se pone en eso, ¿verdad? Después, ahora yo entiendo, y ella se sentía mal, ya uno madura y ve las cosas de otro punto. Yo tenía 6 años, pero sinceramente yo de todo ese proceso no me acuerdo mucho. En enero hicimos una charla, yo no me recuerdo si fue el 14 de enero o el 13 de enero, y ya ella, la tos era bastante persistente. Y entonces, bueno, ya estábamos con lo del seguro de ella, ¿verdad? Renovarlo, que se hiciera una placa de tórax, ¿verdad? Pero yo salía de viaje para Cuba. Y antes de irme, le dije, mira, hacete la placa de tórax, ve y hazte la placa de tórax, pero no dejes de mandarle al oncólogo médico la placa, el resultado, para que la vea y ver a ver qué pasa. Entonces, bueno, yo me fui, pero siempre me fui con esa preocupación. Es más, desde el aeropuerto le pasé un mensaje, mira, no te olvides pasarle el resultado al médico. Yo tuve acceso por un momento al internet, porque en Cuba es muy difícil el internet, y ya ahí algo me dice mi hija, no, Cintia, no está bien, algo puso en el Facebook. Entonces me comuniqué vía internet también con el médico que la había visto. Y ahí ya me cuenta que la placa, ¿verdad?, le había dado que el corazón estaba grande, que las cosas que le habían pasado, ¿verdad?, lo de oncología. Fue un miércoles y mami estaba internada el viernes. Entonces ya mami no quería que yo fuera porque para ella es muy feo estar en el hospital y que yo la esté visitando. Pero para mí es muy feo estar en la casa y saber que no la puedo ir a ver. Entonces igual yo iba con mi abuela y con mi tía. Entonces en eso aquí íbamos, mami sí era como muy calladita, se dejaba las cosas como ella. Entonces primero se daban cuenta mi tía y mi abuela y luego yo. El día que mami tenía cáncer, yo me di cuenta porque mi abuela empezó a llorar. No porque mami me contara a mí. Mami quería que yo fuera al hospital y ella me contara. Pero todavía no era asegurado que estaba el cáncer. Entonces mi abuela empezó a gritar y se fue para el hospital. Y yo le pregunté a mi tía qué había pasado. Entonces mi tía no me dijo nada. Mi tía se quedó callada y me dice, no, ahora con su mamá habla. Entonces ya yo tenía como ciertas sospechas. Entonces yo fui con mami, pero mami estaba muy tranquila.
Entonces cuando mami lo dijo, no me afectó mucho, o sea, yo vi la paz de mami, entonces toda esa paz me la pasó a mí, y yo le dije a mami que otra vez íbamos a salir adelante y todo. En realidad eso fue como la parte más dura. Yo estando en Cuba logramos hablar. Cuando hablamos, ya ella me dijo, usted sabe, y empezó a llorar, me dijo, usted sabe esto, lo que significa. Gloria, yo con usted soy la única que puede hablar sobre esto en este momento. Con usted puedo hablar nada más esto porque usted sí conoce cómo es esto. Ya yo sabía para lo que íbamos, no sé. No supe en ese momento la gravedad tan grande del problema, pero sí sabía que algo no estaba bien. Y decir, ¿verdad? Cáncer, la palabra. Yo sé que es un mito ya y que es reflejo de muerte, pero nadie quiere que le vuelvan a decir que tiene de nuevo la enfermedad. Cuando ella le dijeron ahora el cáncer, yo estaba arriba con ella y con mi mamá. Cuando ella me dijo, yo dije, se me está muriendo. Estábamos, mi mamá, ella y yo, mi sobrina yo creo que no estaba. Ella me agarró y me abrazó. Entonces, en lugar de haber sido yo, fue al revés. Sí, esta vez, digamos, si hace 10 años fue fuerte, porque yo me di cuenta antes de que ella tenía cáncer, dos días antes. Entonces, como que yo lo asimilé, tuve ese proceso solita, ¿verdad? Ahora fue el momento, estaba con ella a la par, yo me puse mal, ella me abrazaba y me decía que te iba a salir bien, que te iba a salir bien. Entonces, de ahí estoy con ella siempre. Estando internada, yo siento que fue donde yo lo asimilé. Antes de que me dieran el diagnóstico. Yo lloré mucho porque todos los días era un examen nuevo. Todos los días algo había, algo pasaba. Entonces, uno se daba cuenta, yo me daba cuenta de que algo no estaba bien. Porque uno no es tonto tampoco. Y a ver a mi hija tan destrozada cuando me interné, yo allá nunca la había visto llorar de esa manera. En la vida, nunca en 17 años. Y ahí sí nos desboronamos las dos. Entonces lloramos tanto, que yo creo que eso ayudó como a curar el proceso. Entonces yo pienso que el proceso lo vivimos antes. No crea a veces, qué sé yo, digamos un día de estos que yo me iba a mojar con mi sobrina en la lluvia, ¿verdad? Que tiene 7 años. Y el sábado me decía, ay tía, por ese cáncer no nos podemos ir a mojar. ¿Verdad? Entonces esas cosas no crean cólera, ¿verdad? Entonces, pero son cóleras inmanejables, porque la vida sí cambia mucho. Pero hay que adaptarse. Yo soy Tamara Molina Solano, soy la sobrina de Cintia Solano Cantillo. Es nuevo porque cuando yo no he nacido, cuando tú tuviste el cáncer viejo y esto se ha vuelto loco y eso. Mi mamá creo que está un poco más preocupada porque ella me contó que antes, como que cuando tú tuviste el cáncer viejo, ella no estuvo casi ahí y eso, entonces yo ahora siento algo como algo extraño que pasa en mí. La sobrina mía de 7 años, que es terrible, le dice a la mamá, déjeme disfrutar porque la primera vez que mi tía tuvo cáncer yo ni había nacido. Ay, entonces, ella lo ve así como, ¿verdad? Un día de estos me dice, me agarra la cara, me estripa y me dice, ay tía, te ves tan fea, porque es demasiado simple.
le decía a mi sobrino, Tamara, tía, se ve linda. Y ella le decía, a vos te cuesta ser sincero, David. No, es que gordita más fea está, pelona, sin cejas, sin pestañas. Le decía a mi hermana, Tamara, si su tía fuera deprimida, usted ya la hubiera matado. Entonces, hay cosas lindas también, divertidas, ¿verdad? Nadie, creo que nadie en el mundo le gustaría tener cáncer. Para mi tía creo que es un tipo normal con lo que le pasó, pero... un integrante de mi familia tener cáncer dos veces, yo me he sentido como que... ¿Qué se debe sentir tener cáncer dos veces y todo? Pero yo las odio por hacer esto a mi tía, por hacer todas las personas y por hacerles cáncer. Yo siempre ruego por que se le quite el cáncer y ya está un poco más mejor. Ella es demasiado madura, pienso, para tener los años que tiene, y se ha involucrado mucho en el proceso de la tía. Cuando ella es, mamá, ¿por qué andaba haciendo hoy mi tía? ¿Por qué sale esa foto? Se me olvidó decirle lo del TAC. Mamá, ¿por qué mi tía está en esto? Entonces ya tuve que explicarle. Cuando ve que Cintia se enoja, ella la regaña. Me sentí un poco frustrada por lo del cáncer y porque ya no puedes casi hacer nada, ni caminar tanto. Y ya casi no puedes hacer las carreras que hacen a su hijo, me siente como frustrada. La vez pasada vino a quedarse a dormir, entonces Cintia andaba tensa y ella se arrancó y le dijo, tía, yo me voy para mi casa. Yo vengo cuando usted esté calmada, porque si usted quiere vivir muchos años, usted tiene que estar tranquila, porque si no, te vas a morir antes. Ella le habla así y yo digo, Dios mío, de verdad que... Gracias a Dios, Nati no tiene depresión, no tiene nada, porque si no, a veces con los comentarios que le hace esta chica, yo dije, no, ya soy de arriba más enterrado. Bueno, yo creí que cuando yo le iba a decir que iba a tener otra vez cáncer, se iba a poner triste, pero en realidad no, ella siempre con su sonrisa, se demostró una mujer fuerte. Yo sé que ella había llorado porque ella me lo había contado, pero más que todo no fue por el cáncer, sino por verse encerrada, porque a ella no le gusta estar encerrada en la casa. Ella tiene que salir siempre o caminar a hacer algo. Entonces, lo más difícil para ella en ese proceso creo que ha sido estar aquí en la casa. Sí, la veo con una mujer muy fuerte, muy valiente, con una sonrisa siempre en la cara. Por más que esté pasando los peores momentos, siempre está feliz. Sus fotos, que llega a un punto en el que a todos nos cansa, porque es una foto acá, una foto por acá. Una foto sentada en el sillón con las perras, que también vi, ha sido muy apoyo para ella, porque Kiara, la grande, desde que mami tuvo cáncer, no la deja, duerme con ella, hace todo con ella. Fueron dos motivos. Primero, cuando, como siempre hemos trabajado en el área de cáncer, y yo veía compañeras de otros países llevando su proceso a través del Facebook por fotos, y siempre dije que lástima que no tenía Facebook hace 10 años, porque nunca me visualicé otra vez con cáncer. Esa fue una. Y luego cuando me interné, se hizo un caos. Llegué a tener hasta 800 WhatsApp en el teléfono de un día para otro. Contestar eso fue muy difícil, fue muy difícil. Entonces fue cuando yo dije, en Facebook tengo muchos amigos, y entonces decidí publicar lo que iba pasando, porque también no dejaba de ser cansado, no por ser odiosa, sino que cada persona que te veía te preguntaba. Entonces contar todo el proceso, porque yo no iba a ponerme a de odiosa, no voy a contarle porque lo he contado ya 10 veces, ¿verdad? Entonces con el Facebook ha sido muy interesante porque todo se cuenta, entonces la persona ya te pregunta en lo que está ahí. Entonces fue fueron dos cosas, el tema que fue muy lindo, que yo veía a mis compañeras de otros países, y luego hacerlo como para comunicarle a las personas lo que yo estaba viviendo, porque yo ahí descubrí, yo siempre pensaba por lo que yo trabajo que había mucha gente que no me quería, y entonces estando internada yo decía, Cintia, qué equivocada está usted, porque me di cuenta de tanto amor, o sea, 800 WhatsApp el primer día era demasiado, y puros mensajes preciosos, yo logré leer todo, entonces yo ahí descubrí que había más amor que otra cosa, pero lo tuve que descubrir ahí en el hospital, entonces decidí abrirme todo el proceso, transparente, tal cual fuera,
por Facebook. Así fue como inicia. Mi nombre es Briseida Cantillo Hernández, soy la mamá de Cintia Solano Cantillo y estamos en apoyo junto con toda la familia en ese nuevo proceso de la metástasis de un CA de mama antiguo. Entonces es muy bonito la historia que ella ha hecho en el Facebook, ¿verdad? Con las fotos, todos los procesos, desde que empezó y la gente que llega a verla. O sea, para mí ha sido muy, muy bonito y muy orgulloso como mamá ver lo valiente que ella ha sido, ¿verdad? Ella es más valiente que yo. Muchas mujeres se han visto reflejadas en ella. Muchas mujeres que están pasando lo mismo. Muchas mujeres que no han querido hablar su proceso. Porque yo conozco más de una que no ha querido decir que tiene cáncer, ni que le ha vuelto el cáncer, ni nada. Pero lo vive en silencio. Y que ha demostrado Cintia que ella ha reflejado, ella ha sido como el reflejo para ese tipo de mujeres. Otras personas no quieren tampoco oír de cáncer, no quieren oír de enfermedad, no quieren oír de la manera de que ella a lo mejor documenta eso en Facebook. Bueno, que no la sigan. Es una forma como de liberarse uno mucho. Y lo más importante que he sentido ahora es ver cómo se ayuda a otras pacientes. Cómo ellas se han liberado de muchas cosas. Ellas mismas escriben. Muchas han decidido quitarse la peluca. Muchas ahora se toman fotos en quimioterapia, porque antes lo veían muy distinto. Entonces ahora es muy interesante. Digamos, a mí el tema de las cejas me preocupaba mucho. Ahora yo veo muchas que están sin cejas y se toman fotos, entonces yo aprendo de ellas. Ya me liberé de las cejas, ya no me las puedo pintar, ya tengo esa paz. Entonces es como un ganar-ganar. Yo aprendo de ellas y ellas aprenden de nosotros. Y también ver que el cáncer de mama metastásico científicamente no se cura, pero no es sinónimo de muerte para allá. Hay mucho que hacer. Entonces, entre las mismas líderes, entre las de ONGs o las mismas pacientes, cáncer metastásico, incluso para mi misma familia, el momento del diagnóstico era: Cintia se va a morir ya. Y yo, por trabajar en Ana Sobio, uno sabía que no. Pero solo porque uno trabaja y tiene ese conocimiento de capacitaciones y demás. Entonces mi fin es enseñarle a la gente de que la metástasis a tiempo, no duramos muchos años, ¿verdad? Porque, bueno, es como un recuerdo para ella, porque yo, mami, ya, o sea, deja de tomar fotos. Y me dice, eso es lo único que nos vamos a dejar nosotros. Y yo, bueno, está bien, siga tomando fotos, no importa. Entonces es como muy de ella, como para dejárselas ella. Bueno, yo a veces me pongo a ver las fotos y sí son fuertes. Yo recuerdo que la primera foto fue cuando entré con mascarilla porque estaba el virus en el calderón guardia, en lo más y mejor. Y en el fondo yo sabía que yo no estaba bien. Yo sabía. Porque yo, ahí yo sabía que algo había. Entonces yo le dije a Paulis, tomémonos una foto. Y fue cuando yo decidí, aparte de que siempre he pensado que el día que no esté, que yo espero que falte mucho, a ella le quede todo eso, porque eso ha sido bonito, pero ha sido muy duro. Mi hermana me ha tomado fotos que yo no me he dado cuenta. Entonces son fotos muy, muy lindas, pero muy duras, muy duras. Las cirugías que se han hecho para llegar al diagnóstico. Hace 10 años el doctor a mí me dijo que me dejara, que me cortara el pelo para que no sufriera el proceso de la caída del cabello. Yo le hice caso. Entonces a mí me lo corté primero, se lo dejé a mi hija para que ella me lo cortara, para que lo viera como algo divertido. Después ya yo fui sola a un salón y esta vez yo dije, me lo voy a dejar sola. Y yo pienso que es el peor error que puede hacer un paciente, porque yo lo hice al propio. Entonces de pronto te haces una cola y se le quita y se viene un montón de pelo, pero así, montones de cabello. Luego, conforme van pasando los días, se peina uno, van apareciendo huequitos, se va arralando, pero llega un punto donde son huecos, huecos, así huecos, y pelo, y huecos. Yo duré en ese proceso tal vez unos 22 días, hasta que un día yo me levanté de mi cuarto y yo dije, por dignidad propia, me pongo un pañuelo en la cabeza.
aparte que voy a asustar a mi familia. Entonces, el plan que había aquí en la casa era que todos me iban a cortar el pelo juntos, pero llegué a verme tan, tan fea, o sea, es que es algo tan horrible, que ese día me lo corté yo y mi hija conmigo, porque no podía esperar que toda la familia estuviera junta para... Entonces, yo algo que recomiendo es que se corten el cabello, porque yo que lo viví, es un proceso muy duro, muy feo, muy, muy feo. Me gusta acompañarte en quimioterapia, a veces no puedes esperar hasta que salgas de quimioterapia. Me pone feliz verte, pero cuando sufres en quimioterapia y veo esos moretones, no estoy tan feliz. Yo, como he estado leyendo, ¿verdad? Y he sabido un poco de cáncer metastásico, yo sé que es un tratamiento muy largo, pero la verdad no me esperaba que tan largo, ¿verdad? Entonces, en la cita pasada, mi papá le preguntó al oncólogo y él le dijo, no tengo respuesta. Dice, aunque el TAC salga limpio, tenemos que seguir atacando el tumor de Cintia. Entonces, yo me imagino que me voy a llevar este año con quimio. Obviamente yo desearía que me digan ahora el 22 de agosto, Cintia, se acabó la quimio. Pero yo en el fondo le digo a mi mamá y a mi familia que ya se me hizo como un estilo de vida, ¿verdad? Entonces no es esa sensación o esa angustia de si me la quitan o no. Por eso yo no pregunté, pero yo le di la libertad a mi papá. Porque realmente si tengo que seguir, yo sigo. Yo siento que uno cada vez se adapta más. El tema de hincharse, pero es un tema de, yo misma le digo a las pacientes, como de adaptarse a los efectos secundarios. Entonces, como le digo yo al doctor, bueno, yo estoy abierta a usar las quimios que tenga que usar mientras yo esté viva, como le digo a Paula. Vieras que, bueno, solo he ido 2 veces a quimio porque me choca mucho con el cole, pero entonces yo sí intento ir las veces que pueda. Fui el lunes pasado y fui este. Sí noto mucho la diferencia con las pacientes. Porque todas, hay jóvenes que ya se ven muy, no sé, como muy ya malillas. Y yo veo la diferencia con mami. Mami viene aquí a la casa y lava platos, hace cosas que no puede hacer, pero ella no puede estar quieta. Y mucha gente me ha contado a mí, bueno, a veces que yo voy y me quedo ahí con mami, que ellas llegan de la casa y se acuestan y que se cobija y que ya no hacen nada más. Entonces sí noto como esa diferencia de que, bueno, si ella quiere luchar, ella lucha, pero hay gente que le dicen que tiene cáncer y que ya es, lo asocian con muerte. Entonces, mami me ha dado como ese ejemplo de que cáncer, si usted lucha, usted va a lograr vivir. Fíjate que ahí en quimioterapia es una atención que como de familia, uno se siente como en casa. Es esa sensación de llegar y no quererse ir, pero cuando termina el tratamiento, qué rico irse, ¿verdad? Porque la atención de los enfermeros, asistentes de pacientes, médicos, cualquier emergencia, hay que estar ahí para ver lo que corren, ¿verdad? Y la calidad humana y el valor que tiene un ser humano ahí adentro, ¿verdad? Es sin palabras. Pero el paciente oncológico tiene que hacer muchos procesos fuera de ese servicio. Y yo había escuchado que el TAC era terrible. Y lo había escuchado, pero ningún paciente se había animado a hacer una denuncia. Entonces, realmente como Ana Sobi, no podíamos llegar a inventar. Cuando me tocó la hora del TAC, yo dije, lo voy a documentar y lo voy a hacer para poder ayudar y ver qué tan cierto es lo que me decían los pacientes. Y realmente fue tan cierto como me lo dijeron. O sea, yo digo, yo soy una paciente oncológica, pero yo no estoy tan mal, gracias a Dios, como otros pacientes. Yo me fui de aquí como a las 5:30, porque eso escuchaba con los pacientes, que hay que irse como a las 5:30, abren a las 6:30. Entonces yo llegué a las 5:30 y a las 6:30 ya habían 12 pacientes encima, en la fila. Ya llegas, no hay atención preferencial. En el TAG hay un papelito donde dice que llegue a las 6:30, a las 9 lo atienden y en el transcurso del día le hacen el TAC. Entonces, desde que estás llegando ya mienten, porque llegue a las 6:30, a las 11 viene, a las 11 llega y me dicen, Cintia, su TAC es el 26 de agosto.
Le digo yo, pero mi cita es el 22, nada podemos hacer. Le digo yo, pero ¿cómo no pueden hacer nada? No, simplemente corra la cita con el oncólogo. Y le digo yo, pero es que de eso depende mi quimio, depende muchas cosas, si me está funcionando, si no. Ese no es problema de nosotros, eso es en oncología. Entonces yo decía, le decía yo a la cubana, no, no es posible, vamos a jefatura. Entonces llamamos a la, hicimos todo no como Ana Zoe, sino como una paciente acompañada. Fuimos a recepción y le digo a la muchacha que por favor para hablar con la secretaria. Entonces me dice, bueno, la secretaria viene aquí a la recepción, ya la llaman, 30, 45 minutos, y no llegaba. Entonces le digo a la secretaria, ¿usted me podría regalar la dirección donde llegara a la jefatura? Entonces, apenas llegábamos, decía jefatura, y en otra oficina, creo. Apenas nos vio la señora que estaba con otra, nos tiró la puerta en la cara. Es que ni tan siquiera nos dejó decir buenas, nada, así la puerta. Pasamos donde la secretaria. Y ella de primera instancia nos atendió así, ¡buenas! Entonces le digo, yo vea, muñequita, yo no vengo para que usted me hable mal, simplemente yo ocupo que me solucionen el TAC. Dice, sí, bueno, vamos a, o sea, ella empezó de mala manera. En eso se acerca la cubana andaba uniformada de Ana Zoe. Entonces yo no sé si eso tuvo algo que ver, porque ya ella se comportó muy amable. Entonces, al final yo le decía a la cubana, nosotras porque sabemos de derechos, volvemos a lo mismo. Entonces, logramos el TAC el mismo día, pero muchos pacientes no. No hay dónde sentarse. O sea, no es un paciente especial. O sea, yo no estoy pidiendo que me colen en la fila, pero puña, ¿dónde sentarse? Una atención distinta, es como... En Facebook, bueno, o sea, como uno ve que está en Facebook enojada, es cuando en serio está enojada con uno. Sí, entonces, sí, a veces tiene un carácter muy fuerte. Ella... Cuando contesta lo hace groseramente. Hay veces que ella contesta sin pensar, porque ella, yo la conozco como amiga, a mí también, hay veces, ella contesta hay veces sin pensar, pero conozco sus sentimientos. Ella es una persona de muchos valores, tiene muy buenos sentimientos, tiene una virtud muy grande, siempre se la recuerdo, no es rencorosa. Hoy grita, le dice a cualquiera groserías, pero a los 3 minutos está como si nada, no le guarde ese rencor a la persona. Yo siento que el no tener un medicamento y tener cáncer marca la vida a un paciente que no lo ocupa, porque la lucha es distinta. Porque está luchando contra el cáncer, pero el sistema me dio todo. Y tener cáncer y no tener el medicamento es muy frustrante, es demasiado frustrante. O los lunes que yo voy a quimio, yo vengo muy frustrada. Porque igual yo vengo feliz porque vengo con mis tratamientos, pero mi compañera a la par no lo tiene. El compañero del frente llegó desnutrido y no se la pusieron. El otro con la hemoglobina baja porque no tenía su alimentación buena. Entonces yo vengo llena de frustraciones de tanto que se puede hacer y no se hace, ¿verdad? Yo a veces de eso meterme a la cuenta de Yale, eliminar. Pero no puedo. El tema es con las casas farmacéuticas. Muchas veces los elevados precios de los medicamentos. Digamos, yo no todo se lo puedo aplacar a la caja. Entonces, ¿cómo es posible que por el alto precio de un medicamento, la misma industria farmacéutica nos niegue la vida, la que produce el producto? Porque el gobierno, ningún gobierno en el mundo puede darle sostenibilidad a esos precios. Son medicamentos prácticamente curativos, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Y la caja decir que no hay evidencia es mentira. Entonces, a mí me da mucha, mucha cólera el tema de los precios. En Ana Zoe hay mucha educación a pacientes y eso se hace a través de la industria farmacéutica. Y cuesta conseguir esos presupuestos para educar al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que Ana Zoe a través de recursos de amparo los hace a ellos más millonarios, que ese no es mi problema, porque mi problema es resolver una familia el medicamento. Pero entonces uno dice, lo menos que pueden hacer es cooperar con charlas. La caja no da charlas, Ana Zoe no tiene plata para dar charlas, entonces esos son a veces los pleitos míos fuertes, porque yo sé que hay muchos que están en Facebook y me leen de ellos mismos para hacer conciencia. Pelea y les dice la verdad. Ella no, con respeto obviamente, porque yo se lo digo a ella, ¿verdad? Ella lo mismo le da un gerente de una farmacéutica que un paciente o un misceláneo, con el mismo respeto, pero ella se para y les dice...
es, no puede ser así tan alto costos. Entonces ahora están en negociaciones con la caja, las farmacéuticas, para que abaraten un poco el costo, porque es inhumano que un medicamento sea inaccesible para mucha gente. Vieras que antes hacer un recurso de amparo era muy fácil, porque no existía la judicialización de la salud. Y eso ahora significa que el recurso de amparo llega a los magistrados y ellos lo mandan a medicatura forense. Entonces, ahora es muy complicado, porque antes se ganaba en cuestión de una semana. Yo ahora al paciente incluso le digo que no confiamos en, o sea, que no le puedo adquirir el 100% de la ganancia del recurso de amparo como antes. Entonces ahora no siempre iban muy sustentados y muy preparados, pero ahora van mucho más. Digamos, lo que yo antes me llevaba tal vez un día, ahora me puedo llevar unos 5 días. Y por lo general un 90% se aprueban. Bueno, yo digo que yo cometía el error cuando el paciente llamaba, y por lo general ellos llaman llorando, porque están sin un tratamiento, y cuando averiguan el precio es de 4 millones por mes, 5 millones. O sea, realmente hay que ser muy adinerado, y son tratamientos ahora tan buenos que te pueden servir de 1 año a 5 años, 10 años, porque el cáncer ahora se ha vuelto como crónico, entonces es imposible sostenerlo. Entonces yo al paciente apenas llamaba, yo le decía, no llore, tranquilo, se lo vamos a resolver. Y cuando me tocó a mí, cuando me prescribieron el tratamiento que se llama pertuzumab, yo de una vez dije, a mí me lo van a negar, porque no ha habido ninguna paciente que se lo den en el país. Y yo no iba a ser la primera tampoco, porque ni políticamente iba a ser correcto. Entonces, el día que me llaman del hospital, que por favor vaya a retirar el resultado del medicamento, en mi casa, ay, ojalá te lo den por WhatsApp familiar, ay, Cintia, ojalá, Dios quiera, no sé qué. Y como fue tan rápido, me tocó ir sola. Cuando yo entré al consultorio, el doctor me dice, Cintia, se lo denegaron por alto costo, poco beneficio, y se queda con lo que tiene el hospital, ¿verdad? Entonces, uno sale y realmente esa noticia es súper cruel, ¿verdad? Entonces yo, ya le hago un papelito, yo salgo, yo llamo a la cubana y le digo, Ana, esto es durísimo. Le digo yo porque soy una paciente educada, conozco mis derechos, sé a dónde ir, pero pongámonos en los zapatos de esa señora de Siquirres. O sea, se va para la casa y punto, no hace nada, porque lo vemos ahí en quimioterapia. Entonces yo entendí que no era como, no llore, tranquilo, le vamos a ayudar. O sea, hay una parte emocional que a mí me tocó. Yo lo sentí y yo decía, puña, Cintia, te están llamando, y es como, no se preocupe. Claro que hay que preocuparse, porque después entramos al proceso de redactar el recurso de amparo, el tiempo de espera. Yo tuve ansiedad, ¿verdad? Pasaban los días y yo revisaba el correo todos los días. Entonces, ahora yo entendía más cuando el paciente era en ese WhatsApp. Cintia, ¿sabes algo? Cintia. Y todos los días, ¿verdad? Yo todos los días contestando, obviamente muy amablemente, pero yo por dentro decía, yo le dije que había que esperar de 15 a 22 días. Y me tocó a mí el mismo proceso. O sea, el mismo. A mí ahora me da mucha gracia, porque yo ahora el proceso con el paciente lo hago más humanizado. ¿Tienes cáncer de mama? Sí, pero ¿qué? ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar todo esto, verdad? Ella investigó. Cuando ella un día llegó al hospital y había un rótulo que hablaba de la prueba ARES-2, nosotros no conocíamos, y el doctor le dijo, ese no es problema suyo, yo soy el médico, yo soy el que me encargo. Después le tocó con otro oncólogo más joven, y ella le volvió a preguntar y le dice, Cintia, ¿cómo que usted no tiene el ARES-2 hecho? Dice, si eso va a determinar su vida. Se lo hicieron y salió positivo. Ahí es donde empieza la historia que le conté adelante, ¿verdad? Pero el paciente debe de conocer, debe de indagar. Una vez a la semana trabaja de noche. Y por más que yo le insistiera que no llegara al hospital, ella todos los días llegaba, a pesar de cómo trabaja. Entonces, aquí ella no lo logró, le ganó el sueño, obviamente. Había trabajado de domingo en la noche, entraba a las 7 y salía el lunes a las 3 de la tarde. Y a las 3 y media ya estaba ahí en el hospital. Ay, ¿qué te diré? Vea, ha sido
la aceptación, fue un proceso de aceptación, ¿verdad? Que es el primer paso que debemos de tener nosotros, aceptarlo, sacudirnos y levantarnos, porque no hay tiempo de tenernos lástima. Yo trabajo muchas horas a la semana, la vida sigue, la vida no se acaba. Cuando ella estuvo con el primer tratamiento, que fue muy agresivo, no conocíamos muchas cosas, y los vómitos era algo insoportable, y ella me dice, mami, hasta aquí llego, yo dejo todo botado, ya no sigo. Y le digo, no señora, usted tiene una hija, que no es mi hija, es mi nieta, y usted tiene que salir adelante por su hija, no por nosotros, porque yo ya estoy vieja, y ella necesita una madre como usted. Yo cuando me veo en el espejo, yo veo la lucha que ha sido, más internamente. Lo que pasa es que el espejo es como muy significativo para los demás, ¿verdad? Pero yo trato de ver en el espejo como el alma y ver, va a sonar muy feo, pero ver lo carga que ha sido uno, ¿verdad? Porque todo esto ha empezado en enero y yo vuelvo a ver atrás y ha sido un proceso muy, muy fuerte, pero muy rápido. Entonces, lo que se puede ver a través del espejo es el cambio físico, que es bastante grande, pero por dentro también hay muchos cambios, mucho crecimiento, se aprende mucho. A pesar de que es muy doloroso, yo siento que es algo más para ganar nosotros que perder, incluso la misma familia. Sacar el cole bien es como el regalo más grande que puede tener mi mamá. Entonces, este año todas las notas se las he traído mayores de 90, todo lo he hecho muy bien para que ella se sienta feliz, porque es mi quinto año y muy feo y que mami se presente este procedimiento y que yo además le tenga que traer notas malas o que además tenga que traerle boletas o recados. Entonces, evito y hacer cualquier cosa así para que ella no se sienta mal. Además de que ella me ha dicho, este año es el año en que usted tiene que poner más y todo. Dice, estoy en quinto. Entonces, en realidad, a veces me siento mal, pero siempre prefiero estar como feliz y traerle las mejores cosas a mi mamá para que ella se sienta orgullosa. Porque yo a mi hija, siempre desde que tuve la primera vez cáncer le he enseñado que la vida es un día a la vez, pero a veces nos normalizamos y se nos olvida que es un día a la vez, ¿verdad? Y ahora literalmente volvemos a un día a la vez. Y yo lo que le dije a ella es, con o sin mamá, yo necesito que usted estudie, que usted sea una mujer triunfadora, el día de mañana se case, no se case, usted no dependa de nadie, sea una mujer libre, ¿verdad? Es grande la palabra de metástasis. Esto que ella está haciendo es grande y yo pienso que la va a ayudar. Ella vive el día, vive con positivismo, vive con ganas de vivir, que eso lo ayuda a uno también, porque hay veces que te dicen que tienes una enfermedad, pero si te echas a morir, te mueres al tercer día y también te puedes morir, cruzas la calle y te mueres. Yo le dije a este cáncer, usted se metió con una persona que era diferente a 10 años atrás, ¿verdad? Entonces yo siento que no lo voy a dejar que él crezca a como a él le da la gana. O sea, yo he tratado, yo con él tengo mis luchas y converso, ¿verdad? Suena loco, pero sí, porque yo sé que él está ahí. Entonces yo le dije, esta vez a usted le va a costar mucho. A veces con la quimio que da ese cansancio, que me agito, es donde yo digo, puña, Cintia, estás luchando contra ese bicho, ¿verdad? Pero trato de salir por lo menos una vez al día. No me gusta estar en la casa todo el día, porque eso me da vida. Entonces me hace sentir diferente. He tratado de llevar una vida normal. Simplemente el día que estoy totalmente agotada, me quedo aquí tranquila, pero son muy pocas las veces, porque eso sí me hace sentir enferma. En cambio, si me baño y me arreglo y salgo a trabajar, es como si no tuviera nada, es muy vacilón, pero eso es lo que hago. Bueno, ¿qué espero? Científicamente la metástasis no se cura, ¿verdad? Científicamente nosotros creemos en un Dios grande y creemos que ella va a salir adelante,
que tenga calidad de vida. Los años que Dios me la dé, ¿verdad? Pero yo pido a Dios porque me la sane, que me la cure, que me deje compartir muchos años con ella, ¿verdad? Porque el carácter de ella es fuerte, el mío es un poco fuerte, lo que pasa es que yo soy como más despistada, entonces a veces como que peleamos, ¿verdad? Pero es parte de la familia. Entonces, valoramos más los momentos que estamos juntos, tratamos de compartir más. Yo quiero ver si el año entrante ya me logro pensionar adelantada, ¿verdad? Para meterme más a ayudarlas a ellas en Anasobi. Entonces eso ha hecho que salgamos adelante, ¿verdad? Y confiando en Dios, en que se cure. Aunque científicamente le digan a uno que no, pero yo no acepto eso de que 10 años de vida, no. Bueno, estuve con el pertuzumab casi año y medio, pero desgraciadamente dejó de funcionar. La metástasis se fue a cerebro, entonces pasé por radioterapia a cerebro. Me quitaron el tratamiento porque pues no funciona. Entonces, de pronto apareció en las vértebras. Yo pensaba que era una contractura muy fuerte y a través de un TAC nos dimos cuenta que era metástasis en la columna, y recibí radioterapia nuevamente en la columna, que esta vez sí me volcó. No tienen una idea cuánto, lo mal que estuve, casi 22 días, un mes sin poder comer, con unas náuseas, vómito, que no se lo deseo, pero a nadie. A raíz de todo esto, pues bueno, el medicamento ya no funciona, entonces el doctor me mandó a solicitar otro medicamento que no está en el cuadro básico de la caja. Entonces hay que mandarlo a pedir por recurso de amparo. Entonces ha sido una situación muy difícil, no les voy a mentir, muy difícil, pero la hemos sobrellevado en familia y un segundo a la vez, como digo yo, porque ya no es ni un día a la vez. De pronto estoy bien, después me pongo mal. Es un cambio de vida bastante radical. Me aprobaron el medicamento que necesito para seguir humanamente luchando. Este medicamento se llama TDM1. En estos momentos vamos saliendo para el hospital para ponérmelo, pero ya es el recurso de amparo está ganado totalmente. Así que gracias a todas las personas que oraron por mí. Esa palabra es todo un pleito por todo lado. Incluso se dice que no hay que usarlo. Pero yo digo que cada ser humano es sobreviviente a algo. Digamos, yo sobreviví al cáncer. Mi mamá sobrevivió a una separación. Mi hija ha sobrevivido a tener un papá, porque soy mamá soltera, entonces ha sobrevivido a ser una hija de mamá soltera con un papá. Yo pienso que todos somos sobrevivientes de distintas maneras. Y yo digo que, yo sí la discuto, porque yo digo que yo sí soy una sobreviviente, porque muchos no sobreviven a un problema, no tiene que ser un cáncer. Hay personas que alguna desilusión los mata, una depresión, y vuelvo a lo mismo, no sobreviven a esa situación. Entonces es un tema polémico que está en una mesa mundialmente, a ver cuál es la palabra que se va a usar. Pero yo sí me siento sobreviviente. Yo sí me siento sobreviviente.